He usado la llave del bar. Tengo balas sin rifle, tengo curación y tengo cinta. Buah, eso es una trampa que flipas el objeto que hay al fondo. Ojo. Interesante. Oh, wow. ¿Cuánta diferencia de iluminación en la sala? Claramente sobre todo. Exacta, o sea, lo has notado, ¿no? Como el foco iluminaba absolutamente todo. Es que su puta madre, macho. Que igualmente para meter una puta llave, si me dijeras que es para algo más importante, vale. Pero para meter una puta llave, pues palpar, tío. O sea, esto, de hecho, como crítica ya al juego, me parece una chorrada que no pudieran meter la llave solo por eso. Vale, claramente tenemos dos enemigos por el otro lado, así que vamos a ir a la trampa de balas. O no son balas. ¿Este ascensor pitará? Tengo una lata de disolvente que es para la foto, con lo cual yo tenía razón. Pero me dejas usar esto, ¿no? Yo tenía razón. Disolvente para utilizar en fotos. Pequeña lata llena de disolvente. Estaba en el suelo del ascensor. Pues ok. No he podido ver la cinta de vídeo, así que supongo que habrá otra tele en algún otro sitio. Me queda una curación. Para volver al ascensor tengo que ir hacia atrás, pero me falta esto por investigar. Así que vamos a jugarnos la curación. Vale, hay un montón de puertas. Voy a recibir daño seguro. No, ok, soy buenísimo. No suena bien. No estoy en sitios conocidos. Aquí puedo grabar. Vale, he vuelto. Tengo que volver a... No recuerdo dónde estaba la sala esa por todos mis objetos. Porque acabo de volver a donde estaba antes. Vale, lo que sí que puedo hacer es poner la caja que tengo y guardar. Caja de Blancanieves y solo me queda una. ¿Cómo que no puedo usar esto aquí? Porque no tengo luz para meterla o algo, tío. En la caja de música del disco parece que tiene algo escrito delante, pero está demasiado oscuro para verlo. Este tío, sin linterna, se muere, o sea. Este tío, cuando se hace de noche, debe tener un terror nocturno de la hostia, porque. O duerme con la luz encendida, o se acojona el pavo. Es totalmente inútil si no puede ver. Este tío se queda ciego, tiene un accidente de coche y pierde los dos ojos. Y directamente, yo que sé, se vuelve todo puto loco, todo muerto. Qué puta rabia está el pavo. Es que sí, tío, entiendo que sea una mecánica del juego y demás, pero loco. Se puede ser menos retraso mental, o sea. Tú ya lo viste antes cuando había luz. Y de hecho es que se ve. O sea, no me digas que esta habitación no tiene iluminación, tío. Si proyecta esta sombra, la mierda está. Cuando había iluminación y lo veías, sabías que había tres rectángulos. Pues haces así y dices, ah, aquí está el rectángulo. ¡Pum! Caja de música. No tiene más, tío. Si mi memoria no falla, están en la segunda planta, izquierda o derecha. Yo creo que es izquierda. Si veo un ascensor fuera de servicio, que es este, están en la primera puerta a la izquierda. O sea, aquí. Aquí están mis objetos. Qué bueno que soy. Tengo una memoria de la hostia. Quitas todo el estante. Sí. Y ahora tiene luz por fin y vas a dejar de ser un puto inútil de mierda. Y yo me puedo pillar una escopetilla. Voy a matar a estos enemigos porque he ahorrado balas de escopeta todo el puto juego. Y va siendo hora de gastar. Para ir con bien de curaciones. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? Tengo el disolvente para la foto. Tengo la caja de música de Blancanieves y. Ya está. Y la cinta de vídeo. Le he oído en el pasillo. Le he oído en el pasillo. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos ocupa: fuerzas parciales de la cama, ¿qué es esto? Rotulador, utilizamos el disolvente. Y ahora la foto que estaba con el rotulador. Se revela y era mist, era niebla, tío. Sí que era una palabra coherente. Yo he puesto hell, he puesto lake, creo. Hemos puesto open. Hemos puesto algunas palabras. Por ejemplo, hell a este juego le pega de la hostia. Pero mist, que es niebla en inglés, también le pega de la hostia, tío. No se me había ocurrido. ¿Te imaginas que se nos ocurre y lo conseguimos sin mirar esto? Hubiera estado guapísimo, ¿eh? Se podía poner mist también, niebla. Joder, esto está petado de niebla, el.
Había leído orina. What the fuck. Y eso son 5 palabras. Se podía poner mist. Se podía poner mist. Tío. Casi lo saco, casi lo saco. Y está la tercera caja de música. La caja de música de Cenicienta. Y ahora va a pasar algo. Tenemos las tres cajas de música. ¿Cuál hemos pillado? Hemos pillado primero la de la Sirenita, luego la de Blancanieves y luego la Cenicienta, creo, ¿no? De hecho, sí, lo pone ahí allá en el baúl de la 202. Usar. A ver si suena bien, ¿no? La caja de música está rota o quizás... O quizás, para meter las tres a la vez, no puedo interactuar desde aquí para meter las tres. Que pueda alargar el brazo y poner la puta caja. Quizás es que me tengo que ir a un lateral. Me está dando por culo el James de mierda, el James este. Ah, coño. Pues sí, era justo lo que había dicho. Vamos a... Hay una hendidura rectangular. Tiene una placa delante con una inscripción. Belleza, bendición y maldición al mismo tiempo. Vale, pues... La Blancanieves, creo que el cuento... No he tenido infancia con cuentos clásicos, ¿eh? Pero a Blancanieves no era que sus hermanastras la ridiculizaban y la esclavizaban ahí porque era todo guapa. Y las hermanastras eran un puto cardo, eran todo feas. Y por eso le hacían bullying. Y pues el príncipe también. Quería apretársela bien fuerte. Pero luego el príncipe, después de apretársela bien fuerte una noche, no se acordaba de su puta cara porque estaba en topedo. Y dijo, oh, un zapato, porque era fetichista de pies. El príncipe de Blancanieves. Entonces, como era fetichista de pies, dice, buah, ahora tengo toda la excusa. Van a pasar por aquí todas las del reino y le voy a probar el zapato. Y voy a babear ahí como un cabrón mientras le hacen un foot job. Y así encontró a la Cenicienta o Blancanieves o quien coño puto sea. Y se la volvió a follar. Mientras le hacían otro foot job. Fue la codicia la que tenía de sangre su zapato. Coño, pero si te acabo de decir que era la otra. Pues vale. La sirenita tenía un zapato. A ver, yo tengo entendido que la sirenita era un puto pez. Que no sé si había un príncipe en la superficie o algo así que se la quería follar, pero... Pero tenía cuerpo... La parte de abajo era de pez, entonces para follar estaba complicado. Y no puede ser como en Futurama que era en plan, hace así y dice, ala, fecunda mis huevos. Que entonces Fry dijo, a tomar por culo, yo aquí no me quedo. Entonces dijo la sirenita, vale, como el príncipe este, si no me la puede meter, no me quiere para nada. Porque de las mamadas te acabas cansando, ¿sabes? Y yo qué sé, esto de fecundar huevos ahí, en plan, aparte huevos, en plan, tendrías 100 hijos ahí, en plan. No tiene mucho sentido. Entonces la sirenita dijo que quería piernas. Hizo un pacto con, no sé si con Poseidón o con alguien. Dije, oye, que quiero piernas. Pero venía a cambio de un pacto tochungo que no me acuerdo, ¿vale? Porque no tenía infancia. Entonces la sirenita consiguió piernas, así se pudo follar al príncipe. Y pues eso, y follaron. Entonces la sirenita tenía zapatos. Ahí es a lo que iba. La sirenita tenía zapatos porque porque al salir de la superficie pues pilló zapatos para andar con sus nuevas piernas. Piernas las cuales hay gente que no tiene. Y la gente que no tiene piernas pues no tiene piernas. Y si digo más me van a cerrar el canal. Pero bueno, mira estas piernas. Yo tengo piernas. La conclusión es que la sirenita tenía zapatos para follar, exactamente. Entonces estaba aquí. Y ahora tiene que sonar bien, porque... Qué bella melodía, ¿no? La caja está rota, o quizás que yo que sé. La sirenita se supone que era la guapa y eso es una maldición, o... La cenicienta... Ah, espera, yo que sé, vamos a quitarlas todas. Parece que la sirenita... De hecho, no. Toda la historia de antes está mal. La sirenita, como tiene cuerpo pescado, solo lleva un zapato. Porque no tiene dos piernas. Entonces sí va claramente a la izquierda. O sea, mi lógica no tiene fallos. Hay una hendidura rectangular, tiene una placa adelante con una inscripción. Belleza, bendición y maldición al mismo tiempo. ¿De acuerdo a la caja de música? No. Hay una hendidura rectangular, tiene una placa delante con una inscripción. A pesar de ello, quiero seguir creyendo que ella fue feliz.
Coño, es que yo no conozco los cuentos clásicos, puto Silent Hill de mierda. A pesar de que se fue. No. Los siete. A ver. ¿Cuál es la que mordió una manzana? Vale, la Blancanieves, porque hay una manzana ahí al lado de la pava. Esta pava la hacían to bullying y había una reina bruja to fea que decía, oh, esta es guapa. Y pues me la voy a cargar. Y no se le ocurrió, en vez de meterle un escopetazo en la puta boca, dice, pues le voy a dar una manzana y que se pinche con no sé qué. Y así se duerme. Creo que estoy mezclando dos cuentos. Entonces comió la manzana y luego se pinchó con una rueca y se durmió. Y los siete enanitos se turnaban para follársela. Y por eso dice, espero que haya sido feliz, porque se la están haciéndole un gangbang ahí todas las putas noches. Entonces, tío, no conozco los cuentos clásicos. Este juego ha asumido que yo tengo infancia. Mi infancia es jugar videojuegos, no ver cuentos de mierda, tío. No me gusta Disney, nunca me ha gustado Disney. Es en plan, aunque bueno, sí que me gusta Disney si coges la versión macabra y adulta de los cuentos. Es en plan, pues eso, los siete enanitos follándose a Blancanieves o la Cenicienta o quien coño fuera, no tengo ni puta idea. O Caperucita Roja y el lobo feroz. Pues el lobo sale descuartizando a la abuela, comiéndose la cachos y demás. Luego se sentó en el pastel claramente porque a la sirenita, o a la sirenita no, a Caperucita se la estaba trincando ahí a tope por el culo por detrás. Porque ¿qué hace la niña en el bosque ahí? ¿A llevarle una tartita a la abuelita que está malita? No, ha sido a follar. Ha sido de cruising a trincarte al lobo feroz que sabes que te pone todo lo. Vale, tomar por culo. No me, ahora fuera de coñas, no me sé los putos cuentos, o sea, los estoy mezclando todos. A pesar de ello, quiero seguir creyendo que ella fue feliz. Pues no sé. La del zapato tiene que ser la Cenicienta. La Cenicienta esa era la del zapato. La que se quería follar al príncipe. Que no quiero. A ver, esta era la del zapato fijo. Y creo que era la Cenicienta. Y hay un puto zapato. Vale, por si acaso no tienes vida. Vale, lo han hecho bien, lo han hecho bien. Por si acaso no has tenido infancia, te ponen una manzanita, un zapato y un algo. No sé, algo. Te ponen algo. Pero igualmente. Bueno, sí, porque zapato con zapato. Pues esto es aquí. Porque él dice algo de un zapato, así que zapato con zapato. Ah, y luego. Pues. Si ponen algo aquí de. Belleza, bendición y maldición al mismo tiempo, no. Pues yo qué sé, la sirenita tiene cuerpo de. Miau. 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 Maldición, pues yo qué sé, esta no puede follar. Eso es una cosa mala. Y esto tiene. A pesar de ello, creo, quiero seguir creyendo que ella fue feliz. Sí, porque se follaba a los siete enanitos. Era Blancanieves y los siete enanitos. Sí, claro. La del zapato está bien, o sea, ¿le tengo que cambiar las otras dos o qué? Es que yo no tengo ni puta idea de los cuentos estos chungos. Pues la sirenita va aquí. Que fue feliz o no sé qué. Y la otra, belleza, bendición. Pero sí, fue el primer sitio donde la puse. Pues voy a cambiar las otras dos. Ya no tengo. Ah, espera, que no lo puse, coño. Tu puta madre cambia el sonido tanto. Tu puta madre. Oh, sí, no sé. Me pone, has muerto, fin del juego. Viene el Pyramid Head y me come la puta cabeza. Ah, coño. Tengo un hotel, llave de las escaleras de. Oh, tengo un hotel. Dos hoteles tengo, joder. Ah, tengo una llave de las escaleras del hotel. Tengo un punto de guardado.